¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes a todos. Soy Traxxums, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero comentar una cosa que ha anunciado Paradox. Bueno, Paradox y no Paradox. Es que es un poco raro, ¿vale? Pero para que lo tengáis en cuenta. Y que sepáis un poco de qué va esto, porque igual habéis leído alguna cosa en Twitter, habéis visto alguna movida y decís, ¿qué narices es esto, no? Pues básicamente, hace ahora un año, esto es la historia que nos han contado nosotros, ¿vale? Básicamente hace un año, Frederick Wester, que como ya sabéis es el jefazo de Paradox, ¿vale? Frederick Wester, pues hemos hablado muchas veces de él. Creo que tiene un equipo aquí en Cataluña, en España, muy gracioso. Y le encanta España y tal, fundaron Paradox Tinto aquí, ya sabéis, bueno, el caso. Frederick Wester dijo hace un año, ¿cómo es posible que no haya como contenido en Twitch de Paradox? ¿Cómo es posible que no haya contenido competitivo o contenido multijugador con la capacidad que tienen un poco estos juegos, ¿no? De dar lugar pues a competiciones intensas, a distintas partidas multijugador, etcétera. Pero sobre todo el contenido multijugador competitivo, ¿vale? Entonces han decidido fundar una empresa, que es lo que se ha anunciado el otro día, ¿vale? Han anunciado una empresa que se llama Speed 5. Obviamente esto es una referencia a jugar a 5 de velocidad en los juegos de Paradox, ¿no? Y es una empresa que está compuesta por muy, muy poquita gente, creo que solo tiene 2 trabajadores y el resto es como gente freelance. Gente independiente, colaborando y tal. Y el tema es que se van a dedicar a producir eventos para Twitch a lo largo de, bueno, pues lo que queda de este año y el año que viene, ¿no? Y ya veremos el futuro, qué tal va. Y aún no puedo decir exactamente en qué, pero yo voy a participar en uno. Voy a participar en el primer evento que se va a hacer. Tienen 2 eventos planeados para lo que queda de año. Y el tema es que es un evento que quieren... Bueno, o los eventos en principio solo quieren emitirlos ellos, ¿vale? En plan, quieren que el canal de Twitch que utilicen sea como lo principal, ¿vale? Donde se concentren todos los ojos. Entonces pues van a poner a distintas personas a jugar entre ellas o contra ellas, como lo queréis ver. Y todo lo van a emitir ellos en principio en inglés, ¿vale? Lo digo por eso que a mí personalmente se me hizo un poco raro que contasen conmigo, sobre todo a nivel de jugador. Porque digo, bueno, ¿será que quieren que emita mi partida y lo vea la gente de habla hispana o algo así? Pero en principio no, me quieren como jugador, pero lo van a emitir todos ellos en su canal. También deciros, importante de esta empresa a tener en cuenta, es que es una empresa independiente y ajena a Paradox, ¿vale? O sea, el dinero que ha fundado esta empresa está puesto por Paradox y está puesto por otra empresa que no recuerdo ahora cómo se llamaba. Pero la empresa es independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden hacer un poco lo que les dé la gana, ¿vale? Sobre todo a nivel de ciclo de marketing. Es decir, los eventos que monten estos tipos... Los eventos que monten no van a estar ligados al calendario de Paradox. Es decir, si por ejemplo Paradox decide lanzar un DLC, como ha pasado recientemente con el del Hoi 4, que hace nada han lanzado By Blood Alone, el último DLC, lo que tendría sentido es que se lanza By Blood Alone y hacen un evento multijugador del Hoi 4. Pues eso, para promocionar el DLC By Blood Alone. Esto no tiene por qué ser así, ¿vale? De hecho, los 2 eventos que se vienen, que ya lo revelaremos. De hecho, yo creo que la semana que viene, o esta semana incluso, ya deberían revelar el primero, que es en el que estoy yo, ¿vale? Como digo, a nivel de jugador, no están ligados a ningún lanzamiento ni nada, ¿vale? Como ya sabéis, se lanza en nada el Victoria 3. Ya sabéis también que hace nada se han lanzado un montón de DLCs para todos los juegos de Paradox. Se ha lanzado el Friends and Foes para el CK3, se ha lanzado el By Blood Alone para el Hoi 4, el Lions of the North para el EU4, el Toxoids para el Stellaris. O sea, ha habido... Todos los juegos han tenido contenido, ¿vale? Pero en el caso de lo que se va a hacer aquí, no tiene por qué estar ligado
con ningún lanzamiento de Paddox, ¿vale? De hecho, lo normal es que tengan, todo esto vaya a tener su propio calendario, etcétera, ¿no? Y la idea también, que esto no sé si lo debería contar, la idea es que si esto va bien, pues vaya más, ¿no? Se vayan haciendo más eventos, vayan contando con distinta gente. Ojalá idealmente llegue el punto en el que se pueda hacer un casteo en español de los eventos que sean, porque ya digo, sinceramente a mí como jugador, bueno, ya veréis qué tal va, ¿no? Cuando anuncien lo que voy a participar, a mí como jugador pues XD, ¿sabes? En plan, yo probablemente me estampe, no sé contra quién voy a jugar. Yo probablemente me estampe, ¿vale? Entonces, prefiero mil millones de veces castear las cosas o comentarlas, ¿no? Creo que puede ser más divertido. Creo que puedo aportar más en ese sentido. Hay gente mucho más mola jugando que yo a cualquier juego de Paradox, entonces... Pero bueno, ahí está, ¿no? Han querido contar conmigo y tampoco nos vamos a quejar. O sea, cuando hace tiempo, cuando me quejaba de que no contaban conmigo para estas cosas, pues me daba rabia. Y ahora que cuentan conmigo, pues no me voy a quejar, ¿no? De puta madre, aunque nos estampemos. Y nada, ya hablaremos más largo y tendido cuando se anuncie el evento en concreto, que ya digo, creo que será esta semana, no sé si el jueves o así. Ya veremos, lo iremos hablando. Y luego a largo plazo, pues, si todo va bien y se hacen más cosas, etcétera, podría llegar incluso a haber eventos presenciales, ¿no? Como, ya sabéis que ahora, ahora va a ser la Grand Slam, que es como ese evento súper presencial del EU4, en el que se juntan un montón de jugadores en un castillo, estaban durante un fin de semana jugando una partida, y era muy divertido. Yo he participado en las dos últimas, que fueron online, ya lo sabéis, porque obviamente pude hacerlo, que eso estuvo genial, me lo pasé genial. Este año es presencial y no he podido ir porque ahora tengo curro, básicamente. Y tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Pero digo que sería guay. Entonces, bueno, si se van haciendo más cosas, pues quizá algún año o algún evento coincida que pueda acudir yo presencialmente, ¿no? Entonces veremos qué tal. La idea es que va a haber un streaming muy guapo, muy currado, con entrevistas, con... los formatos se busca que vayan a ser entretenidos, que sea algo interesante de ver y sobre todo mover un poco la comunidad, que creo que es algo muy guay. Ya digo, toda la idea de esto es genial y creo que tiene un montonazo de potencial estos juegos. Mira, Black Molly es el otro, la otra empresa que tiene a medias este nuevo estudio junto a Paradox, ¿no? Paradox. O sea, como digo, es una empresa independiente, obviamente no del todo, ¿no? Pero que va a funcionar a su bola, por así decirlo, ¿vale? O sea que esto lo podemos ligar a Paradox, obviamente, porque los juegos que se van a hacer van a ser de Paradox y todo eso. Pero va a ir un poco a su bola, ¿no? Es un poco lo que quiero decir. Así que nada, chicos, espero que os resulte de interés. Y bueno, ya veremos en qué va consistiendo todo esto. Igual cuentan conmigo para esta vez y no se vuelve a saber más. Pero como digo, para mí lo ideal, lo guay sería que poder comentar este tipo de eventos en español. Igual pido permiso y me lo dan para hacerlo, ya veremos. Pero bueno, espero que os resulte de interés y cuando vayamos sabiendo más cosas, pues ya lo contaré. Cuando haya el anuncio oficial, obviamente os enteraréis. Pero bueno, creo que se vienen cositas bien chingonas. Poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.